Llevas mucho tiempo esperando y por fin está ahí. Parece estar bastante cerca de tu casa, así que tomas rápidamente las llaves. Te apresuras a tomar el auto y te metes en la carretera. Un brillante arco iris en el cielo. Sabes que no puedes perder la oportunidad de encontrar su final y conseguir tu merecido oro. Conduces tan rápido como puedes y el arco iris se convierte en uno doble. La carretera toma un giro brusco. El final parece estar a minutos de distancia. Te acercas, pero empieza a desvanecerse y desaparece. Paras el carro y miras a tu alrededor en busca de tu premio y nada. No te preocupes, no eres solamente tú. Es físicamente imposible llegar al final de un arco iris porque no es algo físico o tangible. Los arcoíris son unas ilusiones ópticas que se forman gracias al superpoder de las gotas de lluvia, que funcionan como pequeños prismas. Las gotas de lluvia reflejan la luz del sol tanto en su interior como en su camino al mirarlas. Las distintas longitudes de onda de la luz se refractan en ángulos diferentes. Por eso la luz blanca que envía el sol aparece como un montón de colores que vienen en un determinado orden. Para que esta ilusión óptica natural funcione, se necesitan las condiciones meteorológicas adecuadas. Además, tienes que estar a cierta distancia, en el ángulo exacto de 42 grados con respecto a los rayos del sol, con el sol a tu espalda y la lluvia frente a ti. Cuando te acercas al arco iris, este permanece a la misma distancia de ti, por lo que nunca podrás alcanzarlo. Además, el ángulo desde el que lo miras cambia, por lo que el arco iris parece encogerse en relación con el paisaje. Y cuando llegas al lugar donde cae la lluvia, el arco iris se desvanece frente a ti. Necesita una gruesa columna de lluvia para reflejar suficiente luz, por lo que lo verás a distancia, de nuevo. Dos personas nunca pueden ver el mismo arco iris, ya que tendrían líneas de visión diferentes, a menos que ambos estén mirando una foto de este. Si le pides a tu amigo que se ponga debajo de un arco iris, cuanto más te acerques a él, más se alejará el arco iris de ti. Tu amigo verá un arco iris diferente desde su punto de vista, a distancia y a los mismos 42 grados. Aunque el lado bueno es que esto es que podría haber un número infinito de arcoíris en el cielo si se dieran las condiciones adecuadas. Así, podrías estar al final de un arcoíris que no ves. Alguien en la distancia podría captarlo en la cámara. Tampoco es físicamente posible pasar por encima de un arcoíris. Podría aparecer a un lado de un avión o debajo de él en las condiciones y el ángulo adecuados. Pero las imágenes tomadas desde las ventanas de los aviones que muestran claramente el arco iris desde arriba son el resultado de otra ilusión óptica. El plástico usado en la ventana tiene la propiedad de dividir la luz que entra en ella en dos rayos distintos. Los rayos son de distintos colores y se dispersan de forma diferente. Cuando la luz sale de la ventana, los dos rayos de luz se cruzan y crean el efecto de bandas de color. Si usas un filtro polarizador en tu cámara, el efecto es aún más evidente. El agua debajo del avión también tiene este efecto polarizador. Así que parece un arco iris, pero no es eso. Otra razón por la que nunca puedes llegar al final o al fondo de un arco iris es que no es un arco, aunque lo parezca. Vienen en círculos completos. No puedes ver el resto del círculo porque cuando estás en el suelo, solo puedes ver la luz reflejada por las gotas de lluvia sobre el horizonte. La mitad inferior queda oculta a tu vista. La única manera de ver un arco iris circular completo es subirse a un avión o subir a una montaña muy alta y ampliar el punto de vista. No solo aparecen durante el día. Un arco iris que aparece por la noche se llama arco iris blanco o arco iris lunar. Es producto de la luz reflejada por la luna que choca con las gotas de agua en el aire. Tiene todos los mismos colores, pero su aspecto es bastante tenue. La luna no emite ninguna luz por sí misma, y la luz lunar es luz solar reflejada que es más tenue que la luz del sol. Por eso, un arco iris lunar es oficialmente un arco iris formado por luz solar y agua. Puedes ver uno de ellos en una luna llena o casi llena, sobre todo en zonas tropicales como el Caribe y Hawái. A menudo se producen chubascos a última hora de la tarde. Los arcos de niebla se forman cuando la luz se refracta y refleja en la niebla. Son mucho más débiles que los arcoíris normales porque las gotas de agua de la niebla son más pequeñas que las de la lluvia. Algunos incluso parecen ser mayoritariamente blancos y cuando se ven en las nubes se llama arcoíris de niebla. Si por alguna razón quieres que un arco iris desaparezca de tu vida, solo necesitas un par de gafas polarizadas. Suéltalas delante de ti y gíralas de lado. Y voilà, el arco iris desaparece.
El arco iris también está polarizado, significa que sus ondas de luz vibran en una dirección vertical, la misma que en las gafas de sol. Las gafas de sol están diseñadas de esta manera para que no veas los reflejos y el resplandor procedentes de charcos de agua u otras superficies planas. Al poner las gafas de sol de lado, se polarizan horizontalmente. Ahora no puedes ver los objetos polarizados verticalmente y así el arco iris desaparece mágicamente. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El arco iris no se limita a esos 7 colores que aprendiste en la escuela. Son solo los colores del espectro visible. El rojo tiene la longitud de onda más larga y el violeta la más corta. Otros colores como el rosa, el marrón, el coral y muchos otros también están presentes en el arco iris. Hay hasta 1,000,000 de ellos. Las demás tonalidades son simplemente invisibles para el ojo humano. Los arcoíris rojos monocromos suelen verse al amanecer o al atardecer, cuando el sol está en el horizonte. Las longitudes de onda más cortas de los tonos azules y violetas se dispersan en ese momento, por lo que solo se puede ver el color rojo. Cuando la luz se refleja 2 veces dentro de las gotas, se puede ver un hermoso arcoíris doble. Sale por encima del principal, más brillante, y sus colores se invierten. El púrpura es el primer color en él y termina en un arco rojo. Cuando la luz se refleja 3 veces, puedes ver un arco iris terciario. Tienes que mirar al sol para verlo, porque el sol es el centro de este. Esto hace que sea bastante difícil de ver mirando de frente al sol y no los colores más brillantes. Un arco iris cuádruple es aún más difícil de detectar, pero también se dan de forma natural. Los arco iris supernumerarios son excepcionalmente raros en la naturaleza y solo se producen cuando hay una diferencia en las trayectorias de los rayos y en el tamaño de las gotas de lluvia. Los colores más brillantes en ellos suelen ser el rojo y el verde. Los científicos han detectado un arco iris de orden 200 en el laboratorio. Podrías llevar un arco iris perfectamente circular a tu alrededor. Si vas a escalar una montaña cuando el sol está bajo y detrás de ti, y llegas lo suficientemente alto, de modo que haya niebla debajo de ti, puedes presenciar el efecto óptico del espectro de Brocken. Es tu propia sombra en la niebla, pero normalmente mucho más grande de lo que realmente es. La figura está rodeada por un anillo de luz en forma de halo. Se trata de una especie de gloria. Ese efecto tan chulo que se produce cuando ves tu avión proyectado sobre las nubes de abajo desde tu asiento de la ventana. Algunos arcoíris van al revés. Este efecto óptico se llama arco circuncenital. Se producen cuando la luz del sol refracta a través de cristales de hielo horizontales en un ángulo determinado que se forma en nubes especiales. Ocurre con bastante frecuencia a lo largo del año, pero no lo vemos mucho porque normalmente está oculto por las nubes que hay debajo. Si tienes mucha suerte, puedes ver 2, 3 o más arcoíris en el cielo al mismo tiempo. Es diferente de un arco iris doble o terciario porque se alzan orgullosos como arcos separados que rodean a un arco iris más atrevido y colorido. A veces los arco iris se cruzan con tornados, por lo que no siempre traen consigo cielos despejados y tiempo tranquilo. Las manchas de luz del color del arco iris en los costados del sol se denominan parelios. Son similares a los arco iris, pero son mucho más comunes. También se forman por la humedad que filtra la luz solar cuando ésta choca con nubes de cristales de hielo. Los cristales de hielo se convierten en prismas. La mayoría de los parelios son blancos, pero también pueden ser de colores, desde el rojo más cercano al sol hasta el azul en el exterior. El 80% de lo que se encuentra en las profundidades de los océanos del mundo permanece oculto hasta el día de hoy. Eso es porque el océano cubre el 70% de la superficie del planeta y solo tenemos acceso a una pequeña porción de eso. Podemos ver claramente a alrededor de 5 kilómetros de profundidad en el interior del océano. Por lo tanto, nos sorprende que nuestros descubrimientos más recientes en lo que respecta a la vida silvestre provengan de allí. Quiero decir, hay mucho que explorar, como esta nueva especie de tiburón llamada cazón del genio, o el animal más largo jamás encontrado, una medusa de 47 metros de largo, con la que nos topamos a principios de este año en Australia. En algún lugar de los mares del Ártico y la Antártida aparece un fenómeno extraño que confunde a la gente, por decirlo menos. Se llaman flores heladas, pero no son plantas en absoluto, son simples cristales de hielo. Crecen en las plantas de tallo largo que logran romper la capa delgada en la superficie del hielo marino joven. Sin embargo, las flores heladas no solo están hechas de agua. Tienen una variedad de microorganismos en su interior, lo que las convierte en un pequeño ecosistema temporal. Resulta que no tenemos volcanes solo en la superficie visible de la Tierra. Los submarinos son igualmente perjudiciales para la vida silvestre que los rodea.
Si los datos que tenemos hasta ahora son correctos, el océano tiene los sistemas volcánicos más activos de la Tierra, y la mayoría de ellos se encuentra en promedio a 2.600 metros debajo de la superficie del agua. Un maelstrom, un remolino poderoso y a veces peligroso, es una fuente de pesadillas para la gente de mar hasta el día de hoy. Lo que distingue a un maelstrom de otros remolinos es que tiene un tamaño y una fuerza extraordinarios. Es tan poderoso que puede causar muchos problemas incluso a los barcos más grandes. Uno de los más famosos se llama Naruto y se encuentra cerca de la isla Awaji. Sus mareas se mueven a una velocidad de entre 13 y 19 kilómetros por hora dos veces al día, lo que lo convierte en uno de los más rápidos del mundo. El hundimiento del Titanic es el hecho histórico que hizo famosos a los icebergs, ¿no? Bueno, a veces estos icebergs incluso vienen con rayas de colores. Pueden ser marrones, negras, verdes, amarillas y azules. Obviamente se llaman icebergs rayados y tienen sus colores por varias razones naturales. Los azules, por ejemplo, aparecen cuando el hielo se derrite y se vuelve a congelar muy rápidamente. Si hay rayas verdes en el iceberg, probablemente significa que tiene algas atrapadas en algún lugar. Otros colores más terrosos como el marrón, el amarillo o el negro tienen otras razones de ser, como los sedimentos que recoge el agua de mar antes de congelarse. En marzo de 2019, los científicos se toparon con uno de los fenómenos más desconcertantes que se hayan encontrado en el mar. Durante la exploración de uno de los volcanes submarinos, notaron lo que parecía un pequeño lago que estaba boca abajo. Estaba al menos a 1980 metros bajo el nivel del mar. Si crees que eso no tiene ningún sentido, bueno, es porque no es real. Resulta que no era más que una ilusión óptica generada por el líquido de estas piscinas dadas vuelta. Este se calienta hasta 160 grados y está hecho de algunos químicos agresivos, como azufre y metales, lo que hace posible la ilusión. La cascada más grande del mundo también está escondida bajo el agua. Se encuentra debajo del estrecho de Dinamarca, una porción de agua que está ubicada entre Islandia y Groenlandia. Si de repente te crecen branquias, como los peces, te sumerges allí y logras respirar cómodamente bajo el agua, podrás ver una serie de cascadas que comienzan a 610 metros bajo la superficie, pero luego descienden a una profundidad de 3.050 metros. En 2011, cazadores de tesoros suecos descubrieron un objeto en el fondo del mar Báltico que describieron como extraño y misterioso. Tiene forma ovalada con formaciones de escaleras inusuales. El jefe del equipo que hizo el descubrimiento supuso que debía haber sido construido hace decenas de miles de años, incluso antes de la Edad de Hielo, y podría haber sido parte de la ciudad submarina de la Atlántida. Los expertos que analizaron el objeto creen que se trata de un depósito glacial común o alguna otra formación natural, pero aún no lo saben con certeza. No lo llaman Mar Negro por nada. Ubicado en el extremo sureste de Europa, incluso tiene humo de mar, que es básicamente vapor que sale de la superficie del agua. Esto sucede debido a la humedad oceánica, que neutraliza el viento más frío que sopla sobre la superficie del agua, creando este fenómeno similar al vapor. Si alguna vez observas la superficie del océano durante el atardecer y el amanecer, es posible que tengas la suerte de ver destellos verdes. Sin embargo, tendrás que prestar atención porque solo dura un par de segundos. Ocurren debido al efecto prismático natural de la atmósfera de la Tierra. Durante los atardeceres y los amaneceres, la luz del sol diverge en múltiples colores. Un proceso que parece un destello verde emitido por el agua. Las mareas rojas ocurren muchas veces y aunque no hay necesidad de entrar en pánico cuando veas una de ellas, debes tener cuidado. El término técnico para este fenómeno es floración algal. Ocurre cuando hay un rápido crecimiento o floración de algas en las aguas del océano. Debido a los químicos que contienen estas algas, pueden ser un problema para las aves, los animales e incluso para los humanos. Así que no te apresures a saltar al agua si alguna vez lo ves. Los pulpos y los calamares tienen un rasgo especial que los diferencia de otras criaturas marinas. Tienen tres corazones. Bueno, San Valentín debe ser muy especial para ellos. Bien, no necesariamente los hace más románticos, pero necesitan estos tres corazones para funcionar correctamente. Tienen un corazón principal que ayuda con la circulación alrededor de su cuerpo y dos corazones branquiales que son responsables de bombear cerca de sus branquias. Con tres corazones y ocho tentáculos, cuando el pulpo te abrace sabrás que está siendo muy sincero.
Y basado en un estudio publicado en 2013, los delfines tienen nombres para sus pares, en particular los delfines nariz de botella, que tienen sus propios silbidos especiales, que son un equivalente a los nombres humanos. No solo desarrollan este tipo de silbido para presentarse ante otros delfines, sino que también pueden aprender otros nombres similares para poder comunicarse mejor entre ellos. En las profundidades del Océano Pacífico hay una ballena cantora misteriosa que los científicos aún tienen que descubrir. La llaman la ballena más solitaria porque emite sonidos en un tono mucho más alto que cualquier otra ballena azul que hayamos conocido. Sin embargo, nadie la ha visto nunca, por lo que los investigadores creen que su extraña melodía puede estar impidiendo que encuentre pareja. ¡Ay! Ahora, las ballenas azules comunes tienen su propia peculiaridad. Sus corazones miden más de 1.5 metros de largo. También miden cerca de 1.2 metros de ancho y pueden pesar más de 181 kilogramos. Solo para darte una mejor idea, tu corazón es aproximadamente del tamaño de tu puño. Así que sería un poco más pequeño. No es que estemos ya un poco intimidados por las criaturas marinas, pero solo para que sepas, a los tiburones a veces les pueden salir miles de dientes. Y no solo 1 o 2.000, hasta 30.000 de ellos a lo largo de su vida, para ser precisos. Sí, no me gustaría ver la factura del dentista de un tiburón. Los científicos aún tienen que identificar una criatura en la Tierra que realmente pueda vivir para siempre, pero parece que esto está a punto de cambiar. Una pequeña medusa que es incluso más pequeña que la uña de tu dedo meñique parece ser la encarnación viva de Benjamin Button. Eso es porque tiene la capacidad de volver a una etapa de desarrollo anterior cuando está en peligro o extremadamente hambrienta y sin comida. No sorprende que se haya ganado el apodo de la medusa inmortal. Conocemos esta especie desde hace cientos de años, pero recién en la década de 1990 descubrimos sus características únicas. Todavía tenemos que descubrir cómo es capaz de producir células que retroceden y vuelven a crecer, pero quizá guarden un secreto que podría ayudar a los avances en la medicina, tanto para animales como para humanos.